siguiente cuadro que les voy a poner en pantalla. Eso, permítanme. Eso, chicos. Bien. Allá vamos a ver la pantalla en ese momento. Perfecto. Ahí les va a aparecer una pantalla con un cuadro dibujado, ¿cierto? Ustedes se preguntarán. Yo no veo tu pantalla. Buenos días, profe. ¿Qué están haciendo? Perdón por entrar tan tarde. Es que no me he dado cuenta. Me estaba ingresando informática. Ok, no te preocupes. Acabamos de comenzar. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué van a hacer? Acabamos de comenzar, entonces no te preocupes. ¿Qué estamos haciendo? En pantalla nosotros estamos viendo un cuadro que nosotros debemos dibujar en nuestro cuaderno. ¿Qué medidas tiene ese cuadro? Ese cuadro tiene de ancho 4 centímetros y de largo 16 centímetros. Bueno, entonces por favor vamos a conseguir una regla que tengamos en casa y vamos a comenzar a realizar nuestro cuadro. Dime, Cristian. Profe, solo vamos a hacer como ese rectángulo, prácticamente. Solo el rectángulo así y ya. O sea, no lo dividimos ni nada, sino... No, más adelante van a haber más pasos. Profe, una pregunta de cuánto... Más adelante van a haber más pasos. Por el momento solamente hagamos rectángulo. ¿Listo? Para que no se me... Profe, perdón por no contestar presente. Eso. De largo nuestro cuadro... Profe, bueno, es que de largo nuestro cuadro va a tener 16 centímetros. Bueno, y de ancho va a tener 4 centímetros. Bueno, yo voy a dejar que todos los estudiantes de grado C terminen de ingresar, se organicen y vuelvo a dar la explicación desde cero. Bueno. Profe, ¿de ancho cuánto? Y ahí estoy esperando que ustedes se organicen, ya estén ahí atentos, viendo a la pantalla. Profe. Ahora sí, vamos a volver a dar la explicación desde el principio. Eso, por favor, sin interrupciones. Vamos a dibujar ese cuadro que aparece en pantalla en nuestro cuaderno. ¿Qué medidas va a tener ese cuadro? Ese cuadro va a tener 4 centímetros de largo por 16 centímetros hacia abajo. ¿Ven? Nuevamente, va a tener 4 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa si yo no tengo una regla y no puedo sacar la medida? Pues podemos utilizar algo recto que nos sirva como regla y nos podemos guiar de los cuadritos del cuaderno para saber las medidas, ¿cierto? Tengamos presente que cada cuadrito del cuaderno mide medio centímetro, de manera que si nosotros queremos contar 4 centímetros, ¿cuántos cuadritos tenemos que contar? Profe, en el cuaderno, en el blog. 8, profe, tenemos que contar 8. 8 cuadritos, perfecto, muy bien. Sí, señores, en el cuaderno. Si de hacia abajo necesitamos contar 16 centímetros, ¿cuántos cuadritos de cuaderno tenemos que contar? 32. Perfecto, muy bien. Serían 32 cuadritos. ¿Listo? Vamos a realizar nuestro rectángulo muy bien hecho y ya les doy la próxima indicación. ¿Bien? Ahora sí, preguntas que tengan. ¿Profe, 16 por ancho y 32 de largo? No, 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 no. Otra vez. De ancho son 4 centímetros únicamente. 4 centímetros. ¿Listo? De ancho. Eso equivale a 8 cuadritos de cuaderno. ¿Listo?
De largo hacia abajo son 16 centímetros. Eso equivale a 32 cuadritos del cuaderno. Eso, ¿no? Las medidas en centímetros son de 4 por 16. O sea, profe, en el cuaderno tiene que ser de largo, tiene que ser. ¿Y eso, Luna? ¿Cuadro? Sí, profe, ya. Listo. Si lo hacemos con los cuadritos del cuaderno, digamos que no tenemos regla, no podemos sacar los centímetros, entonces, ¿cuántos cuadritos de cuaderno son? De ancho son 8 cuadritos y de largo son 32 cuadritos. ¿Bueno? Listo, profe. Bueno, chicos. Listo, muy bien. Listo, Cristian Quevedo, adelante. Profe, qué pena insistir tanto, profe. Profe, tenemos que hacer ese cuadro en la mitad del cuaderno. Exactamente en la mitad. Vamos a hacerlo, por favor, en la mitad del cuaderno. Sí, señores. Bueno. Listo, profe, yo ya hice el cuadro. Listo, perfecto. Muy bien. Para las personas que ya finalizaron, vamos a dar la siguiente instrucción. Ahora vamos a realizar una línea por toda la mitad del cuadro. ¿Listo? Una línea vertical de arriba hacia abajo. Nos va a quedar de esta manera, ¿cierto? Entonces, como tenemos de nuestro cuadro 4 centímetros, vamos a contar desde la esquina 2 centímetros y vamos a poner la línea por toda la mitad. Bueno, profe, no entendí. Mi vida, vamos a realizar una línea en la mitad del cuadro. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, entonces, así como está la pantalla, la vas a realizar. Bueno, una línea por toda la mitad. Listo, profe, ya entendí. Listo. Gracias, profe. Listo, chicos. Es importante que estemos realizando este cuadro con regla, ¿bien? Para que nos quede muy bien derechito todo. Ok, perfecto. Ah, bien, loco. Sacar el pendejo, ¿qué pones? Ahí, correcto. Profe, ya terminé. Listo, chicos. Para los que no han comenzado, entonces, voy a colocarles aquí las medidas. Bueno, para que lo tengan presente. Recordemos, de largo son 16 centímetros y de ancho son 4 centímetros. Bueno. Profe, ya hice todo. O sea, ya, la línea en la mitad. Listo, perfecto. Continuamos con el siguiente paso. Listo, muy bien, Tiffany. Eso. Vamos a explicar el siguiente paso y comenzamos a verificar cómo les está yendo. ¿Listo? Listo, chicos. Bien, atentos a la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, desde la esquina de arriba, la esquina superior, vamos a contar 2 centímetros hacia abajo, ¿listo? Y vamos a hacer una línea horizontal, ¿bien? Nos va a quedar de esta manera. Cuando ya tengamos nuestra línea, vamos a contar otros 2 centímetros hacia abajo y vamos a realizar otra línea. Cuando ya la tengamos, contamos otros 2 centímetros y realizamos otra línea, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir realizando cada 2 centímetros una línea, ¿cierto? Cuando acabemos nos va a quedar de esta forma. ¿Dime? ¿Pero de qué se puede hacer en línea 4?
No, chicos, vamos a hacerlo en el cuaderno para aprovechar la cuadrícula de nuestro cuaderno. ¿Listo? Y cuando se preocupen, que desde el próximo diseño sí vamos a trabajar solo en A4. Listo, ¿bueno? Profe. Listo, profe. Listo, chicos, cuando acaben les va a quedar un cuadro con 16 cuadraditos en el interior, ¿cierto? Cada cuadradito es exactamente igual al otro. Cada cuadrado debe medir 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de largo. O sea, profe, ¿como si fuera un cuadro partido en 4? ¿Como si fuera un cuadro partido en 4? Profe, o sea, cada cuadro debe ser 4x4, 4 cuadros por 4 cuadros. Listo, profe. Sí, señor. Cada cuadro es de 4 cuadritos chiquiticos del cuaderno. Sí, señor. Listo, también les voy a poner la medida en cuadritos para que las tengan presentes. Eso. Listo, muchachos. Perfecto. Muy bien. Listo, profe, mira. A ver, Luna, ¿cómo vas? Listo, muy bien, perfecto. Así es. Profe, ¿le puedo mostrar cómo voy? A ver, Karen, ¿cómo vas? Profe, ¿te puedo mostrar? Profe, ¿cómo usted dijo que 16 centímetros? Vean, me abarcó toda la hoja. A ver, ¿cómo me está quedando? 16 centímetros y cada cuadrado de adentro te quedó de a 2 centímetros, no creo, yo los veo muy largos. Uy, ¿cómo? Ay, cuenta cómo bien que cada cuadrito de adentro mida 4 cuadritos del cuaderno. Si tiene más de 4 cuadritos se quedó muy grande. Robert, yo cada cuadrito de adentro tiene 4 cuadros. Exactamente, profe, María, enfoca bien la cámara. Profe, a ver, sí. María, enfócala bien. Aléjalo, aléjalo, aléjalo. ¿Así? Listo, María, perfecto, así es. Muy bien, sí, señora. Profe, sí. A ver, Carol. Carol, lo mismo. No sé si te quedó. Te quedaron muy larguitos los cuadros, Carol. Tienes que contar que te hayan quedado de a 2 centímetros. Es decir, 4 cuadritos de cuaderno. Profe, mira. Profe, mira el mío. Mira, profe. A ver, Cristian. Cristian, muy bien. Así es, sí, señor. Daniel Mateo, muy bien. Perfecto, así es. Profe, mira el mío. Profe, ¿te puedo mirar el mío? Isabela, a ver, miramos. Isabela, perfecto, muy bien. Sí, señora, así es. Ay, gracias. Profe, ¿te puedo ¿Listo? Mostrar el más? Mío? Dale, Michelle, déjame ver. Profe, mira. Espérame, profe, prendo Uy, la Michelle, luz. Veo todo azul. Por favor. Se ve súper oscuro. Bueno, mientras tanto vamos viendo el de Angie Quiñones. A ver, Angie. Perfecto, sí señora, muy bien. Cada cuadro de adentro tiene que tener 4 cuadritos del cuaderno. 4 de ancho y 4 de largo. Profe, mira, ¿así? A ver, Michelle, estoy viendo el tuyo. Muy bien, sí señora, efectivamente. A ver, Tiffany. Okay, gracias. Listo, Tiffany, perfecto, muy bien. A ver, Dylan Samuel. Dylan, muy bien, perfecto, sí, señor. Así es. Listo, chicos. Atentos al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya tengamos nuestro cuadro dividido en 16 cuadrados iguales, los vamos a contar. Vamos a contar que tengamos los 16, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Debemos tener 16. Sí, profe. Cuando ya los tengamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar parejitas de arriba hacia abajo y les vamos a poner un número. Vamos a ver la pantalla. A parejita 1 le vamos a poner 1 aquí al ladito. A la parejita 2, que son estos dos cuadritos, les vamos a poner el número 2. A la parejita 3 les ponemos el 3. A la parejita 4 les ponemos el número 4. A la pareja 5 el 5. A la pareja 6 el 6. A la pareja 7 el 7. Y a la última parejita, la de abajo, le vamos a poner el número 8. ¿Para qué les ponemos los números? Los números nos van a indicar qué parte del cuerpo va en cada una de estas partes, ¿cierto? En la parejita 1 va a ir una parte, en la parejita 2 va a ir otra, en la parejita 3 va a ir otra, y así sucesivamente. Si yo les pregunto, ¿en qué parejita va a ir la cabeza de nuestro muñeco? ¿Ustedes qué dirían? Profe, entre la 1 y la 2, yo creo. Profe, entre la 1 y la 2, y más o menos el cuello sería como por la 3. No, la cabeza, la cabeza. Ah, ¿qué yo te había entendido cuello y cabeza. ¿El 2, profe? No, no, ¿el 2? Profe, la 1 y la 2. Nuestro cuerpo... Nuestro cuerpo va a ir desde arriba hacia abajo del cuadro, por lo cual la cabeza va a ir solamente en la parejita número 1, ¿cierto? Listo. Si yo les pregunto en qué parejita van a ir los pies, ¿ustedes qué dirían? En la 8. En la 8. En la 8, sí, señores. Muy bien. Así es, la cabeza va a ir en el número 1 y los pies van a ir en el número 8. Una más difícil, si les pregunto, ¿en dónde van a ir las rodillas? ¿Ustedes qué dirían? Profe, profe, por ahí en las 6, en las 6. Yo digo que entre las 5 y las 6. Profe, yo digo que en las 6, no. Profe, yo digo que en las 4. Profe, obviamente es en las 5. Profe, en las 6. Listo, muy bien lo que dijeron. El número 6, correcto, a ver, van a ir las rodillas. A ver, otra medio complicada. ¿En dónde van a ir, si el personaje tiene los brazos así hacia abajo, en dónde van a ir las manos? En las 5. En las 5. En las 5. Profe, en las 5. En las 5. En las 4, mentira. No. La 4, profe. No, profe, la 5, porque perfecto, la 4 le quedan muy chiquitos los brazos. Exactamente, sí, señores. Entonces, para eso nos sirve la proporción, para identificar adecuadamente qué tan largo, qué tan chiquito es cada una de las partes del cuerpo que estamos dibujando. Efectivamente, en el número 5 van a ir las manos, ¿bien? Dicho esto, vamos a pasar directamente a la imagen que les voy a mostrar para que ustedes se guíen y puedan realizar el dibujo. ¿Ya todos acabaron el cuadro o hay personas que hacen falta? No, ya, profe, todos. Ya, profe. Ya, profe. Listo, chicos, bien. Completo. Vamos a prestar mucha atención entonces y vamos a estar muy atentos. Les voy a quitar esta pantalla. Y les voy a poner la siguiente. Listo, chicos. Bien, ahora sí. Listo, chicos. Perfecto. En ese momento estamos viendo en pantalla las diferentes proporciones del cuerpo humano, ¿cierto? Las proporciones cuando dibujamos el cuerpo de frente, de lado, de espalda. Nosotros solamente vamos a dibujar el cuerpo de frente, ¿listo? Pueden dibujar al hombre o pueden dibujar a la mujer, ¿listo?
si los caballeros quieren dibujar el hombre y las señoritas quieren dibujar a la mujer, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Listo? Escogen uno y lo dibujamos, por favor. Vamos a darnos cuenta de que aquí el cuerpo humano está dividido con un cuadro muy parecido al que nosotros hicimos, ¿cierto? Con 8 parejitas. Vamos a darnos cuenta. Acá está la parejita 1, acá la parejita 2, la parejita 3, la parejita 4, la parejita 5, la parejita 6, la parejita 7 y la parejita 8. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la distribución de la del dibujo en las parejitas? Prestamos atención. Tanto como en la mujer, vamos a hacerlo de la misma forma. En la parejita 1 va a estar la cabeza, ¿cierto? La cabeza va a estar ocupando la totalidad del cuadro, ¿cierto? No puede ir más abajo, no nos puede quedar espacio arriba, no. Tiene que ocupar la totalidad del cuadrito, la totalidad de la parejita. Ya dependiendo si nuestro dibujo tiene más cabello, pues se va a salir un poquito de la línea, ¿no? Pero por lo general se va a mantener dentro de nuestro cuadro, de la parejita 1. En la parejita 2, ¿qué vamos a dibujar? En la parejita 2 comienza a verse ya reflejado el cuello, los hombros. Démonos cuenta que los hombros no quedan acá encerrados dentro del cuadro, sino que los hombros se salen un poquito de la línea. Eso, los hombros se van a salir un poquitico del cuadro. ¿Sí, Dime? Profe, que ahorita después de eso podías atrasar un poquito la página, porque es que ya había llegado un poquito tarde, porque es que ya habíamos hecho una cartelera con la propia Daniela, ¿sí? Y entonces mi escritorio quedó horrible, con pinturas y todo eso, entonces lo tuve que organizar rápido y por eso entré un poquito tarde. Entonces, a ver si podías ahorita decirme, si podías atrasarlo un poquito, yo le tomo captura y tú te regresas, ¿sí? Mi vida, si quieres, dale, en este momento. Ya, profe, te la estoy mostrando en pantalla, ¿bueno? Ya, profe, gracias. Listo, bueno, vale. Seguimos. Entonces, en la parejita 2 también vamos a poner, además de los hombros, va a ir la parte superior del pecho, ¿verdad? La parte superior del área pectoral. En la parejita 3, démonos cuenta que los brazos todavía se salen un poquito de la línea. Todo el brazo se va a salir un poquito de la línea. En la parejita 3 vamos a tener el área de los bíceps, ¿cierto? Que es esta parte musculada de los brazos que muchas personas entrenan en el gimnasio. En la parejita 3 también va a ir la parte superior del abdomen, ¿cierto? La parte de arriba del abdomen o el área en la cual estarían las costillas de nuestro cuerpo humano, ¿cierto? En la parejita 4 va a ir ya la parte final de los brazos, ¿verdad? Lo que conocemos como el antebrazo o la parte final del brazo, ¿bien? En esa parte también va a ir la parte baja del abdomen, va a ir el ombligo. Veamos que el ombligo está acá arribita en todo el centro. Y también va a ir el comienzo del área genital, la entrepierna, y desde aquí van a comenzar las piernas del personaje. En la parejita 5, como decíamos, van a estar las manos, ¿cierto? Muy bien los que dijeron que las manos iban a estar en la número 5. Efectivamente, acá van a estar las manos de nuestro personaje. No van a ocupar la totalidad del cuadro, pero casi, ¿cierto? Las manos son grandes, ocupan casi que la totalidad del cuadro. También van a ir la parte más ancha de las piernas, en este caso, los muslos de nuestro personaje, ¿cierto? Tanto en el hombre como en la mujer. En la parejita 6, las piernas se van a hacer un poco más angostas. Aquí ya vamos a encontrar las rodillas. Muy bien los que dijeron que las rodillas estaban en el número 6, efectivamente. Acá van a estar las rodillas, tanto en el hombre como en la mujer. Las vamos a representar con una especie de círculos que vamos a encontrar ahí, ¿cierto? En la parejita 7 ya las piernas vuelven y se hacen un poco más anchas, ¿verdad? Aquí encontramos
la parte de la canilla, de las piernas, también encontramos esos músculos que entrenan tanto los futbolistas, ¿cierto? En el número 7. Bien, por lo cual las piernas vuelven y se hacen un poco más anchas. Y ya finalmente, en la parejita 8, vuelven y se hacen más delgaditas las piernas, llegamos a la parte de los tobillos, y finalizamos con los pies de nuestro personaje. Y eso, chicos, así vamos a realizar el dibujo en nuestro cuadro, vamos a identificar cada una de las partes, porque para eso hicimos los números en el cuadro. Bueno. Profe, ¿le puedo mostrar cómo me quedó? Profe. ¿Ya acabaste, Karen? Sí, profe, ya acabé. Déjame ver cómo te quedó. Bueno, ok, muy bien. Muy bien, te quedó un poquito delgado, ¿cierto? Dijimos que íbamos a tratar de que saliera un poco de las líneas del cuadro. Pero te quedó muy bien proporcionado. Muy bien, Karen, perfecto. Muy buena dibujante. Profe, es que no entendí bien si toca hacerlo también de lado, de atrás, por delante. Profe, ¿puedes quitar la esta de la...? Gracias. Listo. No, Lunita, solamente de frente. ¿Bueno? Ah, ok, profe. Profe, a mí no me quedo. Profe, ¿cómo así que no te quedo? Mire, profe, quedó muy feo. Ok, bueno, pero te quedó bien proporcionado. Bueno, la proporción está, ya solamente te falta pulir detalles. Los brazos los puedes hacer un poco más anchitos. Recordemos que los brazos se salen de la línea. Los brazos no quedan dentro de la línea, sino que los brazos se salen de la línea. O si no, nos van a quedar muy delgaditos. Bueno. Profe, ¿puedes quitar el este que apareció en la pantalla? Se volvió a salir. De tres. No, profe, mire la cara que le hice. Muy bien, esto está quedando bien. Ay, profe, no, venga, mentira. No, se quedó rico. Acaba el cuerpo y después le ponen los detalles de la cara. Recuerda que para la cara puedes hacer la misma técnica que hicimos la semana pasada. ¿Te acuerdas de dividir en tres el campito de la cara para proporcionarla bien? Bueno, profe. ¡Profe! Dime, Cristian, ¿cómo te fue? Con la rutina de Saitama. Ah, ok, bueno, la proporción te va a servir para dibujar a Saitama también. Todo combina, profe. Sí, señor. No me volvió a hacer. Saitama está sirviendo para todos los ejercicios. Profe, volvió a salir. Uy, volvió a salir. ¿Ya se los quitó? Listo. Profe, que hice la técnica que usted nos enseñó la clase pasada de hacer el rostro y... ¿Sí? No sé si me quedó bien o me quedó mal, me quedó todo raro ahí, vea. Miremos, a ver. Las boletas que usted está mirando. Bueno, bien. Los ojitos son un poquito grandes, que quedaron como anime. Ay, profe, ahora sí, ¿todo bien? A ver, miramos. Listo, mejor. ¿Listo? Mejor, sí, señora.
Mucho mejor. Tengo una pregunta. Sí, dime. Al hacer el cuadro, digamos, lo de abajo, donde ya vamos a cerrar lo de abajo, ¿son 4 centímetros o cuántos? Hacia abajo. Sí, el cuadro tiene de ancho 4 centímetros. ¿Sí es lo que me estás preguntando? Sí, pues mira cómo me quedó, no sé si así está bien. Pues mira. A ver. Ahora sí está bien. Sí, ok. Bueno, gracias, profe. Ahí está perfecto. Pero, o sea, profe, ¿los cuadros tienen que ser de 4 centímetros cada uno? Los cuadros tienen que ser... Cada cuadrito chiquito nos va a quedar de a 2 centímetros cada uno, ¿cierto? Ah, sí, ya. 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de largo. Ah, ok, pero profe, ¿cómo así si nos queda sobrando como tres? No, no nos tiene que quedar sobrando, claro que sí. No, porque si el cuadro de largo completo mide 16 centímetros... Y los dividimos de a 2 centímetros cada uno, pues nos van a quedar 8 cuadros de 2 centímetros. No, o sea, ¿verdad? Lo que porque... yo digo, mira, si yo trazo acá, para tras, pues así una línea toda fea, pero bueno. Pero mira, si digamos, yo voy a trazar, por ejemplo, aquí ya van los 2 centímetros, ¿cierto? ¿Seguro ahí van 2 centímetros? No, señora. Ahí no van 2 centímetros. ¡Ay! ¿De qué cuadritos? ¿Cuántos cuadritos de cuaderno contaste? Dos. Ok, ¿y cada cuadrito mide 1 centímetro? No. Cada cuadrito mide 0.5 centímetro. Tienes que contar 4 cuadritos de abajo. Ah, ok. De eso me sobraba. Y ya, pues, listo. Cuenta de a 4 cuadritos. Ya, sí, ya te va a quedar completo. Uy, volvió a salir el cuadro. Bien. No, profe, yo puedo ser bueno para todo menos dibujando manos. A ver, ¿cómo te quedó? Ahí va. Profe, mire esa mano, pero profe. A ver. Profe, bien, está súper bien. La mano es un poquito más larga. ¿Cierto? La mano ocupa casi la totalidad del cuadro. Profe, una pregunta. Tú me dijiste 2 centímetros, ¿cierto? Sí. O sea, 2 centímetros de ancho para cruzar y para abajo, ¿cierto? 2 centímetros de lado y hacia abajo, ¿sí te llora? ¿Profe, tienes el cuadro? Y entonces, si son 2 centímetros, mira cómo me queda. No, es que no sé si quedó mal el cuadro. Queda sobrando. A ver, como... mi vida. Lo que pasa es que hay contraste 1 centímetro de más. ¿Puedes quitarlo de la pantalla? A ver, Laura. Esa línea horizontal vas a borrarla, ¿listo? Porque esa la hiciste a 1 centímetro, ¿cierto? Cada cuadrito chiquitico del cuaderno mide 0.5 centímetro, ¿cierto? Si yo hago dos cuadritos... Si la horizontal es así, ¿cierto? Sí. Esa sí la hice con la regla, yo la medí de 16 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿sí? De 16 centímetros es acá, mira, hasta acá. Y entonces ¿sí, ahí está bien, pues es lo que veo, no sé. No, sí, perfecto. Bien. Ahora hacia abajo vas a contar 2 centímetros, ¿listo? Porque ahí me contaste solamente 1 centímetro.
Ah, ok, yo te había contado, o sea, yo pensé que era hacia el lado, que era 2 centímetros. No, hacia el lado son 4 centímetros, ¿cierto? Pero, pero, profe, si no van a... Ok. Otra vez. Pero, no, también... El cuadro mide, de lado mide 4 centímetros, ¿cierto? De ancho, y de largo hacia abajo mide 16 centímetros, ¿cierto? Ahora lo vas a comenzar a dividir, vas a comenzar a ponerle las líneas de adentro. ¿Ya le pusiste la línea de la mitad, la que va de arriba hacia abajo? No. Listo, entonces ponle la línea de la mitad, por favor. ¿Y es en toda la mitad o cuántos cuadritos son? En toda la mitad, sí, señora. Ok. Profe, ¿tú qué me decías? Mira, te la voy a poner en pantalla otra vez. Profe, ¿tú qué me decías algo? Evidencia, sí, señores. Ya les coloco la tareita para que suban su evidencia. Ya, profe, ya hice la línea de la mitad, pues, como eran en cuadritos así, en ancho, bueno, sí, pues yo le puse 1, 2, 3, 4, o sea, 3 y medio, porque es que cuando yo pongo 4, o sea, lo tuve que poner en toda la mitad del 4, o sea, así como 3 y medio, más o menos. No, porque entonces no te quedó bien de ancho tiene que ser 8 cuadritos de cuaderno, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí te quedó de 8 cuadritos? Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, no! Me quedaron un huesito. Ya era el coche de cuadrito. Te falta un cuadrito. Ah, con razón, fue de 3 y medio. No, dale. Hazlo de 8 cuadritos. Y ahí sí en la mitad va a quedarte a 4. Profe. Profe. Dime, Cristian. Profe, puede pasar, puede poner la imagen de... ¿Señores? Sí, profe, por favor. Gracias. Profe, ya lo terminé, ¿se lo puedo mostrar? Profe, ya terminé. ¿Listo? ¿Ya van acabando? Profe, ¿puedo mirar el niño, por favor? Uy, vuelve a salir, qué pena con ustedes. ¿No? Oh, profe, mira lo que dice el cuadrito y bueno, y lo que ahí diga, pues entonces haz lo que hagas y ya creo que ya no te tiene que volver a aparecer, ¿no? Ok, pero sí. Voy a esperar a que salga nuevamente y miramos. Okay. Listo, mis chicos, como ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya saben que la tareita va a estar en la plataforma para que ustedes suban evidencia. Próxima semana vamos a hacer quiz de énfasis también. Bueno, próxima semana vamos a hacer quiz de énfasis y de proyecto de vida. Entonces, profe, para que estudien, se preparen. El quiz de énfasis es de dibujo, ¿verdad? El quiz de énfasis... Bueno, ¿qué temitas hemos visto hasta la fecha? Vamos a ver la plataforma acá un segundito. Les voy a quitar un segundito acá. Listo, hemos visto proporción, hemos visto 3 clases de proporción, hemos visto una de figura y fondo, y hemos visto una de textura. Entonces voy a combinar las dos, dibujo y preguntas también. De lo que hemos visto. Profe, dibujo, ¿no? Es lo más fácil. Profe, mire, vamos a ver cómo les va en la parte teórica. Profe. ¿Miren? Profe, es que si esa imagen la va a dejar en el claro, profe. Esa imagen la voy a dejar en la plataforma, sí, señor. Profe, otra pregunta.
hacia abajo son 4 centímetros, ¿cierto? ¿De qué? Del cuadro, bueno. Aunque no. ¿Del cuadro no, completo? Solo sería un chiste, no, o sea, o mejor dicho, ¿de ancho cuánto es? De ancho son 4 centímetros. Ok, gracias, profe. Profe, bien, ¿listo? De largo son 16 centímetros. O sea, profe, cuando ya lo hayas dividido. Los cuadritos son 4x4. ¿Los cuadritos son 4x4 o 2x4 más o menos? A ver, en centímetros son de 2x2, ¿cierto? Si hablamos de centímetros, es de 2x2. Si hablamos de cuadritos del cuaderno, son de 4 cuadritos de ancho por 4 cuadritos de largo. Profe, ¿puedes quitar eso? Voy a cambiar la combinación de colores para mejorar el... Mira, profe, pues primero voy a ver qué, porque si no, de pronto se sigue apareciendo. Listo, chicos, ya pueden salir a su descanso, ya saben. A la plataforma vamos a poner la tareita para que suban su evidencia. Listo, por favor, estudiamos para el quiz de la semana entrante. Chicos. Bueno. Muchachos, venirse a su descanso, que Dios los bendiga. En la plataforma voy a subir esta imagen también. Bueno, profe. Chao. Para que la puedan revisar. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao, juiciosos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chicos, igualmente.